Muchos han visto esta portada de la antigua Guatemala y habrán pensado que solo es la entrada de una casita vieja. Lo que no saben es que esta casita vieja ocupaba toda la manzana. Personalmente no le había puesto coco hasta que me invitaron a conocer y fue como... ¡Verga! Ahora tengo que leer sobre el lugar para saber en dónde estoy parado. El contexto histórico de este edificio es algo denso, pero es algo con lo que ya todo el mundo está familiarizado. ¡Guerra de Europeos! Mi nombre es Alexander, guía general de turistas autorizado. Muchas gracias al apoyo de Rodrigo Ceballos, José Terraza, Pedro Martínez, Sebastián Muralles y de José Miguel Asturias. En 1517, un monje católico alemán llamado Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. Desde hacía varios años existía un gran malestar con la Iglesia Católica, que para ese entonces ya era una institución grande, organizada e influyente. Y también corrupta. Muy corrupta. La Reforma Protestante venía a cuestionar la doctrina católica. A grandes rasgos decía que ninguna persona podía servir de intermediario con Dios. Entiéndase sacerdotes, obispos, cardenales o el papa. Que el uso de imágenes no era necesario para el culto, criticaba la venta de indulgencias, rechazaban el celibato obligatorio. La cosa es que la reforma ya había agarrado fuerza. Para evitar que la nueva doctrina se siguiera propagando y que la iglesia se siguiera debilitando, el papa convocó a una asamblea o reunión de autoridades religiosas conocidas como concilios. ¿Para ver qué iban a hacer? Esta inició oficialmente en 1545 y se desarrolló en la ciudad italiana de Trento, por eso se le conoce como el Concilio de Trento. Y todo lo que viene de ahí se le conoce como Tridentino de Trento. ¿Capisci? Los protestantes tenían cuestionamientos válidos que requerían cierto entendimiento de la doctrina para hacerles frente, pero no la tenían, parafraseando. Los jóvenes destinados al servicio de las parroquias durante su juventud recibían una educación muy básica y defectuosa. Casi que los únicos requisitos para ser sacerdote era estar en clase y hacer algo parecido a unas prácticas supervisadas. Fin de la cita. Bueno, eso entendí yo. Pausen y lean ustedes. Por eso, para elevar su nivel académico, el decreto 18 de la 23ª sesión del concilio establece la creación de seminarios. A grandes rasgos, cada catedral debía fundar un seminario que quedaba bajo el control directo del obispo de turno y debía mantenerse a través de rentas obligatorias. Para ingresar, los alumnos tenían que tener por lo menos 12 años, nacidos de legítimo matrimonio, que supieran leer y escribir, y que dieran muestras serias de vocación sacerdotal. Preferiblemente reclutar a hijos de los pobres, aunque no excluía a hijos de familias pudientes. El seminario es entonces un establecimiento en donde niños y jóvenes estudian y viven juntos. Un lugar donde se forman los futuros sacerdotes. Y como su creación viene del Concilio de Trento, se le conocen como colegios o seminarios tridentinos. Igual siempre le hacen vuelta al nombre. Seminarios conciliares del concilio y la advocación que tiene. ¡Capisci! Cuando inició el concilio, la ciudad de Santiago de Guatemala aún no era un lugar monumental, apenas llevaba 2 años en el Valle de Panchoy. El concilio finaliza en 1563, el rey Felipe II anuncia la aceptación de los decretos tridentinos en 1564, y el 22 de junio de 1592 el rey ordena la creación de seminarios tridentinos en todas las diócesis del Nuevo Mundo, en donde habría de preferirse a los hijos de los primeros españoles conquistadores y a los hijos de las personas que hubieran servido en oficios al servicio de la corona. Qué cerote. Se le atribuye al obispo Fray Gómez Fernández de Córdoba, que ya estaba a punto de morirse, el haber iniciado el proceso para la creación del Seminario Tridentino de Guatemala. Este se fundó el 24 de agosto de 1597 e inició sus clases el 4 de enero de 1598. Se me quedó. Los católicos tienen esa costumbre de nombrar los sucesos ocurridos dependiendo del patrón o patrona del día. Supongo que como el seminario fue fundado en agosto, que es el mes donde está la... lo de la Feria de Jocotenango... El día de la Virgen de la Asunción. El seminario tiene esa advocación, supongo es lo que se me viene a la cabeza. Su primera sede estuvo en este lugar, una de las principales casas de la ciudad, ya que se sitúa a un costado de la catedral y del palacio arzobispal. La casa del siglo XVI perteneció a un tal Diego Ramírez, que luego de morir se subastó. Para no hacer larga la cosa, la propiedad llegó a manos del padre Hernández Sánchez Escobar, que finalmente la donó para establecer el seminario. Se nota que el edificio ha sido intervenido varias veces, entonces no sé qué tanto de la construcción del siglo XVI queda aún. Pero ese su frontón sí está algo feo, usted. 100 años después, en 1698, un vecino de la ciudad llamado José de Aguilar y Rebolledo cedió su casa para el seminario. Esta quedaba en la esquina de la Cuarta Avenida y Quinta Calle, a la par de la casi recién inaugurada catedral. En la primera mitad del siglo XVIII, el rector del seminario, Juan José González Batres, compra la casa de José de Alcántara, que se localizaba en la esquina opuesta, haciendo que la propiedad estuviera conectada. Y en 1751 pide al ayuntamiento licencia para allanar un recodo de la calle para que hubiera uniformidad en el costado sobre la Cuarta Avenida, en la propiedad de José de
de Salazar, que también ya había comprado. Ya que no solo desfiguraba la calle, sino que le hacía falta al colegio que estaba por empezar a construirse. Aquí sí se me fundió el cerebro, de verdad que no le agarré la onda. El rector pedía adueñarse de un pedazo del espacio público para poder construir su colegio. Además, el pedazo que él quería, arruinaba la uniformidad de la calle, o sea que eso no era recto de todas formas. ¿Será que esta columna tenga algo que ver? La solicitud de esas autorizaciones era porque en ese año se iba a empezar a construir el nuevo edificio, pero tengamos algo en cuenta. Tanto en 1717 como en 1751 ocurrieron terremotos. Entonces no sé si para ese entonces el seminario ya pensaba en trasladarse. De pronto ya el espacio era insuficiente o tal vez el terremoto afectó el edificio antiguo, no sé. Dicen también que ese terremoto dejó sin sede a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Soca. Por eso, en 1758, el rector del seminario, que también era el rector de la USAC, Juan José González Batres, hizo los trámites ante el arzobispado para donar el sitio al este del edificio del seminario para que se construyera la sede de la universidad. Pero eso ya es otra historia. En 1759 se termina el edificio del seminario y la obra es atribuida al maestro mayor de obras, José Manuel Ramírez. En 1766, el rey ordena que en todos los colegios seminarios se establezcan cierto número de becas para los hijos de caciques indígenas. Esto llevó a que el edificio se extendiera por la parte sur de la universidad para levantar un oratorio y más habitaciones para los indígenas. A esta extensión del seminario, que sigue siendo un solo conjunto, se le conoció como el Colegio de Guadalupe o, como le decían en esa época, el Colegio de Indios. Aproximadamente alrededor de 1768, este conjunto arquitectónico finalmente es concluido. Para este video de verdad que leí mucho sobre la institución y ¡ulurón, qué shuk! Pero me enfocaré más en hablar sobre el monumento para que ustedes lo conozcan y sepan qué es cuando estén por sus paseos en La Antigua, por el EI, así he escuchado que le dicen ahora. La segunda parte serán unas pinceladas de historia y más que todo estará enfocado en el arte del edificio porque, como es barroco, está atestado de detalles y eso merece su propio video. Por eso dejo este hasta aquí y nos vemos en la siguiente semana. Próximamente también más agradecimientos de los que no di ahorita. Cualquier corrección, duda o aporte es bienvenido en los comentarios y si me pueden aclarar mis preguntas, estarían todo... ¡Ay, hijo! ¡Megumi-chan! ¡Megumi! Vengo ya. Si desean apoyar este trabajo, pueden hacer una donación a través de PayPal o por mi cuenta de Banco Industrial. El link y la información está en la descripción de este video. Y si quieren leer por su cuenta, al final de este video están todas las referencias. Entonces, para hacer tiempo y miren otro episodio de The Last of Us, ahora quiero jugar ese juego o el remake de Resident Evil. Mini playera. Chainsaw. Brilla en la oscuridad. Papi, pero papo, pa, 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 para, pa, pa, para. Si no, no puedo poner la canción porque si no me bloquean el video.